L'editorial del Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. És amb Mitchell, l'editorial. Perquè simplement us demanaré que ara deixeu el que estigueu fent i escolteu la ràdio. Marcos López, què tal, com estàs? Molt bé, bon dia. Hem fet venir el Marcos abans, després obrirem amb ell el quiosc perquè va participar al Larguero en una entrevista deliciosa a Mitchell, entrenador del Girona, que és puro futbol. Sin duda, sin duda. Yo creo que era radio antigua, radio de los años 80, de los años 90, cuando había acceso a los protagonistas, que vosotros que sois muy jóvenes no habéis tenido, desgraciadamente, esa posibilidad del acceso directo y el contacto con los periodistas, que era cuando no había filtros, no había redes sociales. Y había bueno, con algunos tenemos, ¿eh? Bueno, pero... Algunos filtros saltamos, ¿eh? Sí, también. Al menos aquí. Pero en aquel momento era piel con piel, para lo bueno y para lo malo. Y creo que esa conversación que tuvo Manu Carreño con Mitchell va en esa dirección, porque al final es un entrenador que es transparente, que es un entrenador que lo cuenta en la sala de prensa después de cada partido y antes de cada partido, y creo que es muy, muy interesante. A Mitchell li agrada el futbol i li agrada parlar de futbol. D'entrada, per posar-vos en context, ha generat bastanta polèmica aquesta declaració de Xavi després de perdre contra el Girona Montilivi, dient que el Barça havia estat superior tant al Madrid com al Girona en tots els partits d'aquesta temporada. Sin ir más lejos, los cuatro partidos de los dos rivales que están por encima nuestro, nosotros hemos sido superiores, pero no se demuestra en el marcador, por lo tanto son errores nuestros. Cuando tienes un partido controlado, los dos del Madrid, los dos del Girona, y se te escapan. Pierdes los cuatro, entonces hay que mejorar mucho. Manu Carreño li posa a Mitchell aquesta declaració de Xavi i li pregunta, no ja sobre el Madrid, perquè al final no correspon a Mitchell opinar, sinó pels partits entre el Barça i el Girona. Mitchell. Jo crec... En el còmputo general no estoy 100% d'acord. En el partido de ida ellos nos tiran mucho más, pero el expecting goal y la manera de llegar al área... Nosotros tuvimos muchísimas mejor... Bueno, las ocasiones fueron mucho más claras las nuestras que las de ellos. Sí. O sea, dominar un partido desde el juego, evidentemente, quitarle el balón al Barça es muy difícil. Yo lo entiendo. Pero nosotros, las situaciones donde ellos a veces son vulnerables, que es en las situaciones de duelo uno contra uno a la espalda, situaciones de transición... Nosotros en la ida generamos... Bueno, es que tengo el partido y ese... Bueno, me lo he visto reciente porque para analizar... Claro, tenías que ver el de la primera vuelta. Eso es. Y se lo dije a los jugadores. Digo, no fue nuestro... Y además la posesión fue 55-45, que fue 60-40, por ejemplo, todo para ellos. Pero la sensación que tuve en la ida es que nosotros estábamos como más tranquilos con su ataque que ellos con el nuestro. Ya. Y eso a veces... Es una buena definición. Eso no quiere decir que nosotros estemos dominando con el balón o que generemos, que lleguemos más al área contraria, sino que cuando llegamos, llegamos y pum, y hacemos daño. Y sí. Para mí el partido de ida fue así. En este partido te digo que yo hasta el minuto 60 no vi la forma de ganar. Eso te lo juro por Dios, que yo estaba en el... y yo veía, digo, hostia, que no, hoy no. Hoy no toca. Hoy no toca, no nos toca. Y ese 2-2 sí que nos hace a nosotros cambiar el chip y ir. Y ser muy superiores, ¿eh? Es que pasamos de ser muy dominados... Claro, a ser muy dominadores, ¿no? Ser muy dominadores. Sí. Això diu Mitchell, que al partit de la primera volta va tenir la sensació que el Girona feia més mal en atac al Barça que no pas el Barça al Girona, i que sabien com aprofitar la vulnerabilitat del Barça, que és en els duels 1 contra 1 a l'esquena i les transicions. I que al de la segona volta s'hi reconeix... Diu, te lo juro por Dios, que no veía la forma de ganar en los primeros 60 minutos, fins que fa un canvi. I el Marcos López li pregunta a Mitchell, ¿per què va posar Porto al camp? El tema era meter más velocidad y sobre todo en la presión alta del Barça, que venía mucho al hombre, Eric no sale en conducción como Jan Couto, entonces era meter a Eric dentro, sobre todo por el tema de defender a Lewandowski en velocidad y tal, y tener a Jan Couto para salir de balón en conducción. Y Portu, si Cancelo salía por Jan, tener la capacidad de ganarle la espalda a Cubar. Sí que bueno, en el 2-2 fue por un error, un pase atrás del Barça, pero sí que en los siguientes goles participa un poco Portu en esta situación. Això és tenir la capacitat de veure els teus jugadors com
figures d'escacs i posar-les i moure-les i desplaçar-les al taulell amb la voluntat de fer mal al rival, d'atacar al rival, no? I és molt difícil per a un entrenador llegir els partits i actuar amb tota l'adrenalina, els minuts, la tensió i tal. Però fixeu-vos com explica, no? El per què Porto el posa al camp per fer mal a l'esquena de Cancelo i també a Jan Couto, perquè així atreia Cancelo, no? Posava Eric al mig. A Mitchell li pregunta Manu Carreño per Xavi i l'ADN Barça. I aquí defensa la filosofia de Xavi. Sí, bueno, los números te dicen que sí. Yo a Xavi no sé si se lo dije en la ida, no sé si es un comentario que a lo mejor él te puede decir, que yo le dije, digo, siempre vas a salir perdiendo si te recuerdan al Barça de Pep, siempre, porque ese equipo es irrepetible. Y además él formaba parte de ese equipo como jugador. Todo lo demás, claro, o sea, el ADN Barça, pues el intentar jugar, ellos son dominadores de la posesión, es el equipo con más posesión de la liga, es el equipo que más llega al área rival junto al Real. Bueno, el Real Madrid es un pelín por encima, sí. Está un pelín por encima de ellos, pero son los dos grandes. O sea, todo lo que te digas de números de ataque están en números de equipo grande. Ahora, te puede gustar más o menos, tú cambiarías alguna cosa o no, pero eso ya es pequeños detalles de cada entrenador. Hombre, se cambia. En este Barça se cambiaría sobre todo lo que encaja, ¿no? Es uno de los Barças más goleados, ¿no?, de los últimos años. Claro, ¿no? Pero el año pasado no encajaba. Sí, exacto, eso es. Y bueno, pues no sé, yo esa transformación no sé por qué ha sido. Entonces, yo tampoco, o sea, no soy quien para hablar de por qué no. Lo primero, porque no les he analizado lo suficiente ni he estado dentro como para saber las situaciones que se han podido ir encontrando a lo largo de la temporada. Pero sí te digo que es un Barça reconocible de querer ir a por el rival, de querer ir a presionar, de querer jugar el fútbol, de querer atacar, de querer tener la posesión. Fixeu-vos la pregunta que es fa Mitchell, i crec que és una de les claus per analitzar aquesta temporada. Per què el Barça ha passat de ser un equip a qui era molt difícil marcar gols a un equip que encaixa tants gols? Clar, i avui pensava que a principi de temporada vam dir que el repte que havia marcat la porta a Xavi era jugar millor. Era fer un futbol més vistós. No n'hi havia prova en guanyar 1-0. Te'n recordes, Flaqui, que ho vam comentar al setembre? I el propi Xavi ho va verbalitzar. El repte era jugar millor. Potser en aquest repte el Barça ha descuidat què és el que va fer que guanyés la Lliga la temporada passada. I a partir d'aquí, evidentment, hem de tenir en compte que Ter Stegen s'ha lesionat i l'any passat va ser peça clau. Hem de tenir en compte que no hi ha Sergio Busquets i el Barça ha estat incapaç de trobar-li un substitut. Possiblement la voluntat de posar Joao Félix des del primer dia t'ha restat sacrifici en defensa, perquè passa de tot. Haver portat a Cancelo en lloc de Juan Foyth ha fet que en defensa hagis patit més. I també és veritat, hi ha jugadors que l'any passat van ser un 10 i aquest any han baixat, no sé si pel context, per la seva situació, cas d'Araujo. I també hi ha un altre factor. I me deixarà una reflexió a part, i ja ho deixo caure ara, perquè estic convençut que serà tema, Jules Koundé, que acaba el seu segon any al Barça jugant més de lateral que de central quan ell va venir al Barça per ser central. Deixo el meló perquè aquest s'obrirà l'estiu, ja ho veureu. I anava a dir que això té part de raó Xavi, tot i que no pot ser l'explicació de tot, que l'any passat en aquesta fiabilitat defensiva hi havia un altíssim nivell de concentració i d'implicació i aquest any ha desaparegut. Exacte, perquè les dinàmiques són importants al món del futbol i el Barça està en negativa i el Girona en positiva. Però és interessant, Marcos, escoltar Mitchell com explica la millora d'aquest Girona d'una temporada a l'altra, perquè clar, aquesta és històrica, però és que l'anterior ja havia estat molt bona. El pequeño detalle quizás es que la salida de balón ahora es mucho más limpia que antes. Acuérdate que el año pasado jugábamos con Santi Bueno, jugábamos con Juanpe, David, y este año la incorporación de Daily Blin en la izquierda a pierna natural suya nos ha dado los dos perfiles. Eso nos ha dado una riqueza en la salida de balón espectacular. Y luego lo de arriba, pues es que estamos hablando de 73 goles generados muchos por esa situación
de capacidad de desborde por fuera que hemos tenido con Jan Couto, con Víctor, con Portu, con Sabio, que para mí es el jugador quizás que ha llamado más la atención de todos. Y arriba pues tenemos esa dupla, uno juega y el otro juega menos, que es Stuani, pero que es súper importantísimo, que Stuani es el gol, sí, y Dobic se puede alejar más del área y generarte también muchas situaciones. Entonces hemos sido poco previsibles en ataque para los rivales, porque cuando se encerraban mucho teníamos presencia en el área y cuando han venido a por nosotros teníamos para correr. Eso es muy difícil de defender. Fíjate, el matís d'un any a l'altre és que la sortida de pilota del Girona és més neta gràcies al fitxatge de Daley Blind i que a dalt incorporen a un jugador que augmenta els recursos ofensius i fa l'equip més imprevisible. Què li ha passat al Barça? Que perdent a Dembélé, que a mi no és que m'agradi especialment, ha perdut imprevisibilitat. Per això ara busquen un extrem. Per això avui surt Nico Williams, surt Cabrasquelia, surt Dani Olmo, ja ho vam dir, que volen un mig centre, Busquets, i un extrem. Dembélé, t'ha aparegut la minya mal, però té 16 anys, i és el que vol. O sigui, un any després estem allà mateix. Sí. Buscant un mig centre i el substitut de Dembélé. Sobre Daley Blind és interessant quan el Marcos López li pregunta per aquesta irrupció de Miguel, el lateral esquerre, que ja no sap si és lateral, si és interior, si és extrem, perquè està tot arreu. Al tanto, la reflexió de Michel. Eso ha sido la llegada de Daley que nos ha permitido avanzar mucho a Miguel. El año pasado era Miguel el que nos hacía la salida porque no teníamos un jugador zurdo específico de central y era Arnau el que entraba dentro, en la posición de Miguel, jugando más por dentro, que era el lateral derecho que se metía hacia adentro. Entonces esa riqueza táctica, ya te digo que nos ha venido muy bien la incorporación de Daley, porque en ese sector izquierdo tener un central con el timing que tiene él en el primer pase, en la conducción, en cuándo decide pasar, cuándo no, eso a Miguel le ha hecho mejor, a Sabio le ha hecho mejor, porque en ese triángulo que forman entre los tres zurdos les ha hecho que el rival no sepa cuándo tiene que defender a Sabio, cuándo tiene que defender a Miguel, y muchos equipos han venido incluso en marcajes al hombre a Miguel, que es verdad que en la segunda vuelta nos costó más encontrarle, nos costó mucho más, pero ha sido a lo largo de la temporada un cambio táctico que nos vino muy bien, pero es por la incorporación de Daley que en el building, en la construcción, pues es un jugador diferencial. Clar, com un dels mortals, no? Quan veiem a Miguel, no pensarem que és millor perquè han fitxat a Daley Blind. T'apareix l'entrenador, t'ho explica i Marcos ho aprens. Sí, porque en el fondo lo que le da es una salida limpia, como él comenta, le da un panorama distinto en el campo y porque vamos a ejemplos muy concretos para que la gente lo entienda. En el tercer gol al Barça, Miguel corre prácticamente entre 45 y 50 metros solo, desde la posición del lateral izquierdo y acaba volante extremo derecha para el remate en la frontal del área pequeña. Y ningún jugador del Barça detecta esa llegada. Esto ocurre en Montilivi, pero ocurrió también en Montjuïc. Es decir, es un jugador indetectable. Y no lo digo para el Barça, para muchos equipos. Y es verdad, como decía Michel, que ha habido partidos que le han frenado mejor. Y es muy interesante, recomano la entrevista sencera, porque le pregunten por Oriol Romeu, que acaba reconeixent que ell el recuperaria pel Girona. Després l'escoltarem quan obrim el tema mercat del Barça i del Girona. Però quan marxa, Quique Cárcel li diu que no fitxaran a cap substitut perquè ells aposten per Solís en un futur. I llavors Michel ha de buscar Solís, solucions a casa. Solís, segundo fichaje más caro de la historia del Girona, 6 millones de euros. Llavors Michel s'ha d'adaptar al que li diu el director esportiu, que treballa per Michel, evidentment, per fitxar els jugadors que millor quadren amb l'entrenador, però que té la idea de club més enllà de Michel. I llavors pensa que Aleix García pot jugar més enrere i que donarà una millor sortida de pilota que a Oriol Romeu, i per compensar que Oriol Romeu és millor defensant que Aleix García, posa Yangel Herrera. Llavors el propi Michel diu, faig un 2-1. Yangel Herrera i Aleix García per Oriol Romeu. Què és el que ha intentat fer Xavi al Barça aquesta temporada amb Sergio Busquets? El 2-1 amb Frenkie de Jong i Christensen. Que amb Christensen ja ha sortit mig bé, però no suficient per un equip d'elit com el Barça. Sí, al principi ho intentes amb Oriol Romeu,
no t'acaba de convèncer i després busques aquesta forma que per substituir Busquets en necessites dos. Però, com tu deies, tornes a estar a la casella de sortida. Al final, tinc la sensació que la idea, més o menys tots tenen la mateixa. La dificultat són les circumstàncies, no?, que envolten a cada club i la manera que tu tens d'aplicar-la. És a dir, el voler jugar bé ho vol tothom, sí, però el que tu fas per arribar a aquest objectiu és el que passa, marca la diferència. El que passa que tot ha de respondre a aquesta idea. Tot ha de conduir a aquesta idea. I a mi em fa l'efecte que el Barça, per la qüestió que sigui, per qüestió econòmica, per qüestió de que no tothom està tan convençut de la idea, el camí es dispersa. Pots anar pel camí llarg, pots anar pel... En canvi, a Girona, amb Quique Cárcel i amb Mitchell han trobat una drecera que els porta allà. El Bruno va dient que no amb el cap. No, que al final... és veritat que el Barça ja... La idea de Xavi està molt clara, el cap de Xavi, quan l'explica Xavi, està molt bé, però, per exemple, la sortida de pilota, que a l'ADN Barça és una de les claus, el Barça, a mi, almenys em fa la sensació que està molt poc treballada o que els jugadors no l'entenen. És que vas a el que t'estic dient jo. No parlo només del club, que també. Parlo de que Xavi pot tenir molt clar com vol que jugui el seu Barça, però després, a l'hora de treballar-ho, hi ha alguna cosa que falla. Sí. No vull dir que es treballi poc, perquè entenc que hi posen moltes hores, però ho saben traslladar o no saben fer els exercicis corresponents perquè els futbolistes entenguin aquesta idea. Sigui el que sigui, hi ha alguna cosa amb aquesta cadena de transmissió que falla. Per això jo escoltava el Jaume i, evidentment, ell en sap molt més que nosaltres, ell ha entrenat, però jo no crec que el problema estigui a l'ADN o a la manera de plantejar els partits. No hi ha una manera bona de jugar a futbol. Hi ha moltes maneres diferents i es poden fer bé o malament. I crec que el Barça, la seva, la que li agrada al soci, l'està fent malament.